noches, bienvenidos una noche más a Fórmula 1. Hoy tenemos el Gran Premio de España, campeonato de DC, en la cual hoy tenemos a 15 pilotos, al cual de ellos más bueno, más mejor, más llámalo como tú quieras. Estamos en la Fórmula 1 virtual. Hoy en el Gran Premio de España tenemos a 15 pilotos que vamos a ir presentándolos uno a uno. Tenemos en imagen a Auslar Sadoux. Segundo, a F1X Willy, F1X Nieto 70, Green Ayo, F1X Tigre Loco, F1X Uda Jose, SRT Dante, F1X Frenetic, GSI que se acaba de salir de pista, Susauer. SRT Muratron. No ha entrado dentro de Rafa Rossi en décima posición. Un décimo ahí tenemos a F1X Cena. Cristóbal Durán también hace acto de presencia hoy. Mejor vuelta para F1X Nieto con 1.19.7. Y Papa Devils, gran veterano de los medios, dando su primera vuelta. Ya vamos marcando el tiempo, vamos viendo diferencias. Colocando ahí delante de la chicane antes de entrar en línea de metas. Diego que va a marcar un tiempo con neumático medio. 7 segundos para el cuarto. Buen tiempo, gran tiempo para Diego Papa Devils. Plazado se ha bajado a tercera posición porque Uda Jose ha marcado 1.21, 1.19.7. F1X Nieto, que es un gran tiempo con neumático medio. Cuidado. Nieto mejoras, 1.19.7.33, su tiempo de antes. Está marcando tierra por medio. Tenemos ahí de Auslar Sadoux con el Sauber. Atento a todo. Dina, yo hoy me he tocado pilotar Renault, hoy estamos con coches modernos del F1 2018. Coches híbridos, no son lo mismo que la carrera de anoche de Remember Schumacher con ese Ferrari del 2004, motores V10, y aquí la diferencia es abismal en todo. Ahí hay un McLaren que se ha salido de pista. Trata de Dante con neumáticos super blandos. Veremos a ver las estrategias de los pilotos. Y las estrategias marcan la diferencia. A 2X F1X 170 con un tiempo de 1.19.7, comanda a falta de 11 minutos y medio de final de la clasificación. En primer lugar F1X Nieto, segundo F1X Uda Jose, en tercer lugar F1X. Y no hay muchas diferencias. Bueno, tres décimas. El primero, segundo, cuatro décimas casi medio segundo con el tercer clasificado. Eso sí, los tres con neumáticos medio y llevamos en cuarta posición a Green Ayo con blandos y a Auslar Sadoux también con blandos. Papa Devils en buen lugar, 1.21.7. Tenemos
tenemos a Willy, a Tigre Loco con su toro roso, pasando por a empezar su vuelta ahora. Empieza la vuelta Tigre Loco. Es un piloto que siempre suele ser muy constante y cuando se le complica las cosas da el 200% de sí para conseguir el máximo y siempre acaba estando arriba luchando con los mejores. Sector 2 viene más rápido, una décima. Rafa Rossi mejorando su tiempo con neumático medio. Viendo la zona de arriba, este gran circuito de Cataluña. Y saliendo y a boxes, venía mejorando el tiempo. Pero bueno, imagino que le ha cambiado el neumático, pondrá el neumático blando, súper blando, para estar ya poniéndose arriba luchando con los mejores. Pues en pista a frente GSI. Su vuelta, no sabemos si también entrará en boxes para cambiar el neumático para este segundo asalto. A falta de 10 minutos, la mayoría de pilotos está metido en boxes, exceptuando a Tigre Loco. Y viene con neumático medio, mejorando dos milésimas. Tigre Loco. La suya vemos persiguiendo un Ferrari. Bandera amarilla en pista. El Ferrari de Coru. Última posición. Se ha salido. Si es capaz de entrar el coche. Y ya ha abandonado la pantalla. Y Coru se incorpora perfectamente a la pista. Con su Ferrari. Frenetti empieza la vuelta, se va a comer un tráfico en un instante, empieza el que está delante con el McLaren. Sí, es Dante con el McLaren, no sabemos si molestará. Marcado 22-3 en el primer sector. Blandos para mejorar todavía su tiempo. Va por todas con su Mercedes. Será hoy el Hammer Time Nieto. Lo veremos después dentro de un ratito. Entraba en Devils, se ha salido con su Williams. Este no va a ir en el coche. Un motivo súper blando para Diego. Que yo creo que si hace una buena vuelta puede estar arriba luchando por el podio.
Vuelta rápida para Galito Getafe. Atención, 1-19. 2 para Galito Getafe, que pone tierra por medio. Le acaba de meter medio segundo. Automático blando, eso sí. Pero le acaba de meter. Atención, Galito Getafe. Hoy tiene una grandísima lucha entre Galito Getafe con su Toro Rosso y Nieto con el Mercedes. 2 para Nieto. 22-0. Vuelta rápida para Felipe, que se hizo 18-9. Atención, baja la barrera de los 19. Ya se pone los 18. Automático medio, madre mía, que voltón acaba de meterse ese para el cuerpo. Y Nieto arrebata el primer puesto, 1-18-9. Esto se pone interesante. ¿Qué cositas estamos viendo? ¿Qué cositas están pasando? ¡Qué carrera, señores, nos espera hoy! ¿Cómo están estos pilotos? ¡Están on fire! Están dándolo todo en pista hoy. Nieto, 1-18-9. 1-18-9-63 para el GSI. Estamos hablando de 13 puntos, nada más y nada menos. ¡Qué igualado está todo! Getafe entra al boxe, imagino va a poner super blandos y darse otra última vuelta. Vendo DRS, MX Nieto. Hay movimiento y viene Uda José con el Ferrari, compañero de Goru. Se da vuelta. Diego viene en vuelta ya, sector 2. Si mejora ese tiempo, atención, Goru se pone primero con el Ferrari. 1-18-8. Goru se pone todo el mundo. Estaba ahí agazapado, estaban agazapados. Qué bonito, qué poquita diferencia, una vuelta entre estos tres pilotos y me imagino que Nieto se meterá, Uda José se meterá y Papa Devils, que va a marcar un tiempo de 1-19-7, se coloca quinto. Super blandos, eso sí. Buena vuelta para Diego. Está el encantino veterano. Así es capaz de hacer, de quitarle la pole a su compañero Goru. Estaba agazapado, estaba por ahí, perdido, despistando al personal. Viene mejorando su tiempo Goru, casi dos décimas mejorando su tiempo. Mira la chicana, tiene que cerrar bien, la toma muy limpia Goru, gran piloto, también veterano. Y ahí va afrontando la recta, viene mejorando sector sector. ¿Mejorará? ¡Sí! Mejora su tiempo de 18-6. Tiempo por el 4. Qué grande Goru. 1-18-6, 4-4. Qué gran vuelta. Madre mía de mi vida. Qué gran vuelta acabamos de ver de Goru. Bueno, vuelan, estos chicos vuelan con estos coches. En amarilla en pista. Sector 2. La José con el Ferrari intentando marcar su mejor tiempo, su mejor vuelta, como si se dieron como de flexible ese salón delantero del Ferrari. Se coloca segundo. 1-18-8, 80 para Uda José, nuestro Ferrari se al frente. Atención, dominio, hegemonía de Ferrari. Primera y segunda posición para ellos. Estaban agazapados hasta el último momento. Queda un minuto para terminar la clasificación y Goru se retira de la carrera.
dice que es bastante, que está confiante con este resultado y se baja del coche. O sea, ya, sabe de algún lado. Grande Gorú. F1 aquí, no ha salido. Fregat sí viene en vuelta. Intentando mejorar para hacer la pole position. Atención, Fregat que seguir. Viene por el segundo sector, 24-4. Quedan 17 segundos, 16 segundos para que acabe esta clasificación. Quizás a Fredy le dé tiempo de dar una vuelta más, pero no sabemos si va a querer conservar neumáticos para la carrera. Porque recordemos con el tiempo que tiene que hacer la clasificación. Y sí, Fredy, 1:18.295. Le ha quitado la pole en el último suspiro a Gorú. La tercera posición para Uda José. Atención, ¡oh, se ha estrellado! No, esas cositas no se hacen, Fenetti. Mira, ve el coche recto, se ha estrellado Fenetti con su sauber, ¿eh? Pero que el piloto esté bien. Viene Dante. Atención, Dante. Ojo todo aquí en la chicana, en las últimas curvas. Y antes venía Tigre Loco, creo. Adelante. Del medio se coloca quinto, 1:19.0, neumático blando para Dante. Va a sacar neumático super blando con la séptima posición para Papa Devils. Y yo creo que ya está. La clasificación se acaba de acabar y ya tenemos al poleman de hoy. Es Frenet GSI. En segunda posición Goku, en tercera Uda José, los dos Ferrari entre los tres primeros. Así queda la clasificación de hoy. Frenetti en primer lugar, Gorú segundo, tercero Uda José, cuarto Nieto, quinto Dante, sexto Lito Getafe, séptimo Papa Devils, en octava posición Green Gallo, noveno Osla Sauer, F1X Tigre Loco cierra los 10 primeros puestos. Rafa Rossi en undécima posición, William duodécimo, decimotercero Mulatroni, decimocuarto tenemos a F1X.